Pionero. Guille, ¿escuchas la música? Hola muchachos. Claro, hoy es 7 de diciembre y de nuevo Antonio Macedo, en el aniversario 120 de su caída, nos invita al combate. Es hoy un excelente día para hablar de un amigo. De ellos hemos hablado muchísimo. ¿Lo hacemos todos los días? Sí, pero este amigo es un hombre excepcional. Hablemos de un amigo presente, al que poco pudimos conocer, porque a nuestra generación no les tocó el privilegio de escucharlo en sus grandes discursos y verlo de cerquita, como tal vez lo hicieron mamá y papá, o los abuelos, un amigo que siempre estará entre nosotros. Fidel, aquí te queremos decir que te amamos, y esa flor que yo te hice es para demostrar lo mucho que te quiero. Esta carta nosotros los ponemos de 0A, hicimos un taller de cartas y lo vamos a seguir haciendo, Fidel. Siempre te recordaremos. Tus ideas nos han servido para la vida. Gracias por guiarnos. Te honraremos con respeto. Para mí nunca morirás. Hasta la victoria, siempre Fidel. Fidel, te quiero mucho. Para mí tú nunca morirás. Esta flor te la dedico, comandante, para que nunca dudes que te queremos. Allá donde estés, descansa en paz. Pero por favor, ilumínanos el camino, que llegue a ser un buen revolucionario. Fidel Castro Ruz, Fidel, nuestro comandante de Cuba, yo te deseo mucho amor, aunque no estés aquí. Él es el jefe de todos los cubanos. Fidel es la esperanza de toda Cuba entera. Te deseo mucha suerte. Hasta la victoria siempre. Fidel es Fidel. Fidel, tú eres como una estrella que tiene 5 puntas, que dominas el cielo, la tierra y el mar. Descansa en paz donde quiera que estés, nuestro comandante Fidel Castro. Siempre te recordaremos todos los cubanos y todos los países amigos de Cuba. No, no ha llegado el final de su firme trayectoria, porque Fidel es historia y la historia es inmortal. El mundo entero está mal por el líder que perdemos. Pero no nos rendiremos en esta lucha constante. Hasta siempre, comandante. Patria o muerte, venceremos. Raulito es ya un joven lajero que desde niño tuvo una relación muy particular con Fidel.
al líder de la Revolución Cubana. Estoy segura, lo recordará siempre. Nos cuenta la amiga Eriacy Molina que fue en el primer Taller Nacional de Agricultura Familiar cuando se conoció a Raúl Enrique Álvarez Torres. Yo era el único niño donde estaban la mayoría de las personas, eran adultas, productores de leche de todo el país y carne. Estábamos exponiendo ahí, ya había expuesto el trabajo y entraba un señor, se sentó ahí con todo el mundo y bueno, se acabó la exposición. Él me pidió el trabajo, dice que se lo podía para él verlo y no tenía ni idea de quién era. Cuenta que pasó apenas un mes para conocer el porqué de aquella petición. Un día normal en la escuela, ya cuando dieron la hora de soltar a las 12, nos mandan a formar a todo el mundo. Donde vi la presencia de Regino y traía un tema de inseminación artificial con 60 pastillas de la raza alpina, donde era un regalo del comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, y ese, me sentí muy emocionado. Todos sabemos que con la inseminación artificial un rebaño se cambia, y sobre todo en este caso el de cabra, en 2 años. Fidel recordó una reserva de alto valor genético para mejorar la raza caprina. De igual manera, se acordó del niño lajero. Cuando Regino me da el tema de inseminación artificial, me dice que el deseo del comandante en jefe es que siga estudiando y se me siga preparando. Desde entonces, quiso cumplir el deseo de Fidel y con práctica y estudio. Con sus 15 años a cuesta, es uno de los mayores productores caprinos en nuestra provincia. Tiene 95 animales y obtiene 40 litros de leche diarios. Ahora me encuentro en la Escuela Veterinaria Félix Varela, donde recibo la noticia de su muerte. Y eso, estoy muy, muy adolorido con esa noticia. Raulito está triste porque ha perdido a un amigo, con el que nunca pudo hablar. Su trabajo en el campo es la manera que encuentra para honrarlo, pero tiene un pesar. Yo hubiese querido que el comandante hubiera venido aquí a ver mi rebaño, como lo he mejorado genéticamente, y como no se pudo, tengo un compromiso mayor con el pueblo, seguir llevando la leche a los niños, los ancianos y ser uno de los mayores productores de leche de cabra del país. Aquí no termina la historia. Este joven, gracias a Fidel, vio su finca El Tejar convertirse en paraíso y el hacer realidad sus sueños. Así recordará al amigo. El 7 de diciembre de 1896 cayó en combate Antonio Maceo y Grajales en San Pedro Arriba, quien años antes había escrito al director de un periódico: Cuba será libre cuando la espada redentora arroje al mar a sus contrarios. Pero quien intenta apropiarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre, si no perece en la lucha. Otro bravo hombre, Fidel, al recordar su muerte dijo para la historia de la patria: hay que decir que dejó realmente a nuestro pueblo una herencia gigantesca, infinita. Con esa actitud, con la protesta de Baraguá, llegó a su punto más alto, llegó a su clímax, llegó a su cumbre. El espíritu patriótico y revolucionario de nuestro pueblo y las banderas de la patria y de la revolución, de la verdadera revolución, con independencia y con justicia social, fueron colocadas en su sitial más alto. Yo tengo un amigo y gracias a él puedo decir orgullosa que nací en un país donde los niños somos muy importantes. Cuba, qué linda es Cuba. Oye, tú que dices que tu patria no es tan linda. Oye, tú que dices que lo tuyo no es tan bello. Yeah.
adelante, queridos pioneros, a ustedes pertenecerá por entero ese mundo. ¡Vive el futuro! ¡Vive el socialismo! ¡Viva la patria! Yo tengo un amigo grande, inmenso, de esos que no caben en el corazón. Y que también es mi amigo, como lo es y será de todos los niños cubanos, porque aprendimos a quererlo como se admira y respeta a un amigo. Un amigo que siempre estará en cada escuela, en cada sonrisa infantil, en nuestros estudios, en nuestros juegos, en nuestro pensamiento, porque aprendimos a quererlo desde la histórica altura. Entonces, gracias, Fidel. Estarás presente en cada pionero cubano. Nos vemos la semana que viene. Nadie se va a morir, la vida toda es nuestro talismán, es nuestro manto. Nadie se va a morir, menos ahora. El canto de la patria es nuestro canto.